evolution Y les diré aún más, amigos, cuanto más fuerte y maduro se haga este cerebro, y si traducimos esto a nuestro lenguaje normal, cuanta más destrucción climática se produzca y cuanto más rápido sea el proceso de progresión del inevitable colapso de nuestro planeta, más objetos voladores no identificados observaremos incluso en el rango visible para nosotros. ¿Por qué? Porque solo podemos ver, perdón, dentro de un pequeño espectro. Y todos nuestros equipos están destinados a detectar objetos visibles dentro de un pequeño espectro. El equipo puede desplazarse ligeramente más allá del límite visible, pero sigue siendo muy estrecho. Mientras tanto, la vida es mucho más amplia. Imagínense, solo en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas como el nuestro. Y en miles de millones de ellos hay vida. Algunas civilizaciones son como la nuestra. Otras están menos desarrolladas, pero también hay un enorme número de aquellas que tuvieron la inteligencia suficiente para unirse, no dejar que su planeta pereciera y no morir ellos mismos, sino salvar sus propias vidas y las de la futura humanidad. Y por supuesto, una vez que se convirtieron en una civilización unida, se les revelaron tecnologías completamente diferentes. Eso es natural. ¿Por qué? Porque incluso hoy ya tenemos tecnologías que se utilizan no en beneficio de la humanidad, sino en su detrimento. Y ya son de ciencia ficción. Pero imaginen lo que ocurrirá incluso dentro de 10 años si nos convertimos en una civilización unida, cuando desaparezcan todas las restricciones y todos los secretos, cuando trabajemos no para matarnos unos a otros y dominarnos, sino para facilitar, mejorar y hacer más bella la vida de cada uno de nosotros. He aquí la respuesta. En realidad, cada vez habrá más de esas naves espaciales, además con representantes de civilizaciones de diferentes niveles. Se lo explicaré. Se trata de un proceso natural. Después de todo, son los que consiguieron superar una situación similar, pero encontraron la fuerza para resistir a la oscuridad y tenderse la mano unos a otros. Y ahora les interesa observar ¿Cuál habría sido su destino si no lo hubieran hecho? Pido disculpas por este tipo de ejemplos, pero voy a hacer una analogía con una granja casera de hormigas. Imagínense, usted tiene una granja casera de hormigas. Ha puesto comida y agua incluso en mayor abundancia de la que ellas necesitan, pero ve que las hormigas empiezan a pelearse entre ellas por las sobras que tienen. Empiezan a dividirse a hacer guerras y a matar. Aparece comandantes entre ellas, pero no van por la comida y el agua que tienen en abundancia, que usted les dio. ¿No sentirían curiosidad por semejante anomalía en su comportamiento? Por supuesto que sí. No se ofendan, amigos, pero nosotros para ellos somos lo mismo que las hormigas para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de vivir, Seguimos luchando unos contra otros. En lugar de apreciar lo más importante y lo más valioso que hay, es decir, el amor y el respeto de unos por otros, seguimos sembrando de la discordia y el odio. Esa es toda la respuesta a por qué cada vez habrá más y más de ellos, y cuanto más nos acerquemos a lo que es inevitable, más abiertamente aparecerán. Su variedad es enorme. Y naturalmente, los hay los que están en primer nivel de desarrollo en el que nosotros también podríamos estar. Si superamos esa fuerza que nos divide. Si nos unimos y nos convertimos en una civilización unida. Y en las primeras etapas, habiendo aprendido o, digamos, habiendo conocido una física ligeramente diferente, la que ya se estudia hoy en día, podríamos crear naves espaciales para viajar al menos dentro de nuestra galaxia. No solo durante nuestra vida, sino prácticamente sin perder tiempo. Está claro que las primeras naves espaciales podrían no estar exactamente al nivel que nos gustaría. Y por supuesto, también podrían sufrir a veces ciertos accidentes. Esas cosas ocurren. Pero incluso en el segundo nivel de desarrollo, esos accidentes ya serían imposibles. En cuanto a las civilizaciones superiores, en un nivel de desarrollo superior, casi no las vemos. Lo único que observamos son aquellas civilizaciones que son ligeramente más avanzadas que nosotros, que poseen curiosidad, interés por conocer y capacidad ante todo. Por eso, antes de abandonar este planeta como seres indignos que no merecen el derecho a vivir, admiraremos cómo podríamos haber vivido. Pero es mejor llegar a formar parte de ellos. Llegar a ser dignos entre los dignos. Llegar a formar parte de un universo unido, con un alto nivel de desarrollo. Que simplemente abandonar este mundo en vano. Una vez más, algunas personas pueden ciertamente dudar de que nosotros también volvamos a plantear el tema de esos extraterrestres y de los ovnis. Amigos, se los diré en términos más sencillos. Si tienen la oportunidad de observar la Luna con telescopios suficientemente potentes, observenla con atención, no sean perezosos, y sin duda verán objetos anómalos que se mueven de forma controlable. No de forma natural, sino controlable. Ahora, esto ya deja de ser un secreto. Observen el Sol, e incluso allí verán objetos mucho más grandes que nuestro planeta, y están, perdón, en nuestro sistema solar, incluso ahora. Se trata de tecnologías y capacidades diferentes, y para que podamos verlos, se necesitan condiciones diferentes. Sin embargo, los vemos mientras se nos dice que es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no percibe siquiera la idea de que pueda haber naves espaciales artificiales hechas por el hombre mucho mayores que nuestro planeta. Sin embargo, esto no significa que la debilidad de nuestro pensamiento prive a las civilizaciones superiores de tales capacidades. Mientras tanto, nuestra debilidad de pensamiento puede privarnos de tales capacidades, mientras que esas civilizaciones las tienen. Y las tienen simplemente porque en un momento dado, en el mismo momento en el que nos encontramos ahora, lograron tomar la decisión correcta. Dejaron de tener miedo. Adquirieron el valor de decir la verdad, de tenderse la mano unos a otros y de convertirse en seres humanos, para que cada persona se convierta en ser humano. Ya ven lo sencillo que es todo. Sin embargo, todo esto depende de cada uno de nosotros. Si queremos estar divididos y burlarnos unos de otros, satisfaciendo nuestra propia mezquindad e intentando exaltarnos criticando o insultando a alguien, ¿somos realmente seres humanos? No somos más que hormigas, risueñas, dirigiéndonos hacia lo que es inevitable. Ya ven lo sencillo que es todo. Solo una aspiración a la vida y una aspiración a convertirnos en seres humanos puede salvarnos a todos y darnos oportunidades reales en un futuro próximo en lugar de privarnos incluso de esas pequeñas cosas que tenemos ahora. Y esta elección debería tener lugar en cada persona. Todo es sencillo. Así que es natural que existan civilizaciones que lograron superar todo lo que nosotros deberíamos superar sin repetir el destino de Marte ni el de Faetón. Somos el último planeta donde puede existir vida, lo diré con cuidado, en nuestro sistema solar. Y si carecemos de humanidad, y simplemente de inteligencia repetiremos su destino. También merece la pena reflexionar sobre esto. Pero si somos lo suficientemente inteligentes para poder hacerlo a tiempo, mientras que esto debería haberse hecho hace mucho tiempo, pero aún nos queda un poco de tiempo para unirnos, para resistir a lo que se avecina, no permitir que un cierto pequeño grupo de individuos que está en contra de la humanidad, nos domine. Al fin y al cabo, podemos unirnos, tomarnos de las manos y cambiarlo todo. Conseguimos construir este mundo sin alma. Imagínense, en la época en que la gente vivía en paz y en respeto mutuo, los agartianos llegaron a este mundo y nos enseñaron a odiarnos unos a otros. Nos hicieron olvidar el amor y el respeto mutuo. Sembraron la enemistad entre nosotros, entre todos nosotros, y nos obligaron a competir entre nosotros para servirles. Al fin y al cabo, conseguimos olvidar qué es lo más importante y lo más valioso, y aprender qué es lo peor, lo más terrible y perjudicial para nosotros. Entonces, ¿por qué no podemos devolver lo que es realmente valioso para nosotros, el amor y el respeto mutuo? Aquello que salvará definitivamente nuestras vidas, aquello que nos convertirá en una civilización unida y nos revelará tremendas oportunidades, las que ahora ni siquiera podamos imaginar en nuestros sueños. Miren lo sencillo que es todo. Les he dado un ejemplo de al menos cómo limpiar el océano, cómo mejorar nuestra atmósfera y restaurarla simplemente mediante la extracción de agua. Sin embargo, no podremos hacerlo ahora mismo simplemente porque no tenemos dinero ni oportunidades para ello. Aunque lo tenemos todo, tenemos la tecnología. En la sociedad creativa, esto no será un problema para nosotros en absoluto. Podremos construir esas instalaciones que nos proporcionarán agua en cualquier cantidad y así restableceremos el equilibrio en nuestro planeta. Y no solo de esta manera. Por supuesto, será necesaria la desgasificación y muchísimas otras cosas. Y la tarea más importante es detener la desestabilización de nuestro núcleo. El núcleo de nuestro planeta. Y eso también podremos hacerlo. Tampoco es un problema. Y no es una especie de tarea fantástica para un superhéroe. Somos nosotros, las personas, quienes podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya entendemos un poco cómo hacerlo. ¿Y qué se necesita para ello? Todo esto tiene solución, pero para que podamos hacerlo necesitamos condiciones diferentes. Necesitamos recuperar lo que nos fue arrebatado. Recuperar la humanidad. Todo es sencillo, amigos. Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Que la humanidad siga existiendo o que esta sea la última fase de nuestra existencia. Y todo depende de nuestra elección de quiénes somos, personas, o carachas que arrebatan un trozo, perdón, una migaja, se arrastran bajo el zócalo, mastican esa migaja y se alegran de tenerla. Y a quienes no les importa el mañana. Si realmente no queremos preocuparnos por el mañana, entonces ya no lo tenemos. Pero si somos personas, podemos con todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.